1. Little Nightmares lanzó una novela en podcast centrada en una niña llamada Nadie. En inglés la llaman None. Esta niña sufre pesadillas vívidas y recurrentes tan intensas que puede percibir olores y sensaciones. Sus padres la llevan a un terapeuta experto llamado Otto. 2. A medida que avanzan las sesiones de terapia, los miedos y ansiedades de Nadie se intensifican. Describe un mundo aterrador donde los niños son esclavizados y se encuentra con un hombre alto con sombrero de pescador, conocido como el barquero, que es fundamental en el mundo de las pesadillas. Las pesadillas de Nadie revelan una conexión muy real con un mundo llamado Ningún Lugar. En este mundo se encuentra con varias criaturas, incluido el barquero, y experimenta tanto terror como momentos de felicidad. 4. Otto se obsesiona con los sueños de Nadie, creyendo que son la clave para acceder al mundo de las pesadillas y poder salvar a un familiar suyo que perdió hace tiempo. Este terapeuta idea un método para sincronizar su cerebro con el de Nadie, para experimentar sus sueños de primera mano. 5. La historia sugiere que tanto niños como adultos pueden terminar en el mundo de las pesadillas y los adultos pagan un precio por sus acciones en el mundo real. La obsesión de Otto lo lleva más hacia este mundo, insinuando un ciclo de tormento y exploración.